La pobreza sigue siendo el principal reto que el mundo enfrenta hoy en día. Casi 2.700 millones de personas en todo el mundo viven con menos de $2 al día. Pero ahora existe una forma nueva e innovadora de sacar a millones de personas de la pobreza. Se llaman negocios inclusivos y benefician tanto a las empresas como a los pequeños productores y consumidores. Con frecuencia, el enfoque de la agenda mundial ha sido el cambio climático y el calentamiento global, aunque también existe otro fenómeno que podría ser igual de importante, al que se denomina calentamiento social. Los conflictos que podrían surgir entre ricos y pobres en los mercados emergentes podrían comenzar a afectar la forma en que los negocios pueden adaptarse al contexto. La alianza entre el SNB y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible para Negocios Inclusivos se creó reconociendo que las empresas pueden hacer más en la lucha contra la pobreza y que el sector en desarrollo puede hacer más al incluir al mundo de los negocios. Se formó una alianza entre el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y el SNB, que es el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, con un enfoque inicial en América Latina. Al integrar las dos fuerzas, el Consejo Empresarial Mundial, que cuenta con más de 200 miembros corporativos de las compañías más grandes del mundo, y el SNB, una organización internacional que se enfoca en la reducción de la pobreza y trabaja por todo el mundo en África, Asia, América Latina y la región de los Balcanes, unimos a dos redes fiables que comprenden el valor de los negocios y el valor del desarrollo, y que en combinación encontraron una solución: los negocios inclusivos. Los negocios inclusivos consisten en incluir a los segmentos de bajos ingresos a la cadena de valor de las compañías más grandes, para que puedan funcionar como proveedores para esas compañías o como distribuidores, o podrían desarrollar productos y servicios económicos dirigidos a los consumidores de bajos ingresos para mejorar su calidad de vida. El tema de la innovación es de acercarse a la empresa privada y ver cómo esta empresa privada podría transformarse en un motor de desarrollo incorporando a los pequeños productores. Las empresas no pueden tener éxito en sociedades que fracasan. Es decir, que si sabemos que la mitad de la población mundial está luchando todos los días para subsistir, eso es un obstáculo fundamental para el sector empresarial, ya que no puede interactuar con esos actores al no tener acceso a las oportunidades económicas existentes. La alianza ha desarrollado más de 40 negocios inclusivos en 8 países de América Latina, que tendrá un impacto en las vidas de aproximadamente 450 mil personas. Gracias a nuestros aliados nacionales en esos países, los Consejos Nacionales Empresariales para el Desarrollo Sustentable, que actúan como una plataforma para establecer negocios en cada uno de esos países. En Ecuador, la alianza ha introducido el modelo de negocios inclusivos en la cadena de abastecimiento de una de las compañías más importantes de Ecuador, Industrias Lácteas Tony. El objetivo es introducir a los pequeños productores en la cadena de valor de las grandes corporaciones. Si usted ve aquí, mi ganadería es muy rústica, muy práctica. Trato de llevar un buen manejo, pero de una forma muy rústica. Tradicionalmente, los productores de leche estaban en las montañas de Ecuador, pero ahora la tierra comienza a escasear. Hay muchas fincas pequeñas en las áreas cercanas a la costa, pero para Tony, trabajar con estos pequeños productores al principio parecía difícil. Hace 5 o 6 años realmente nadie producía leche aquí abajo en la costa. Los pocos productores de leche existentes solo producían leche para el consumo local y no tenían mucha idea de aspectos de calidad ni de cómo entregar leche para que sea de buena calidad, es decir, adecuada para su procesamiento en una fábrica. La alianza animó a Tony a ofrecer asistencia técnica a esos pequeños productores. Al principio tuvimos que comenzar con cursos intensivos sobre cómo ordeñar a las vacas, cómo limpiarlas y cómo asegurar que la leche fuera de buena calidad. 30 segundos. Mi función dentro de la empresa es asesorar a los productores que nos proveen de leche a mejorar la calidad de la leche en el sitio en donde se produce, donde están las vacas. Poco a poco la calidad continuó mejorando y ahora parte de la mejor leche que compramos en el país viene de la región costera. Otra preocupación para Industrias Lácteas Tony era la logística. Mi primera duda fue, ¿es económicamente viable ir y recolectar la leche de docenas y docenas de pequeños productores? La alianza encontró la manera de resolver el problema. La solución fue la creación de un centro de acopio.
Estas dudas iniciales que nosotros pensábamos que iban a ser imposibles de resolver, resultaron muy fáciles de solucionar. Ellos nos entregarían la leche en camiones pequeños o en pequeñas carretas, pero llevarían la leche a un punto central donde la analizaríamos, la acumularíamos y le daríamos a cada productor un recibo para cobrar al final de la semana por la leche entregada. Él nos ha hecho un gran favor aquí. Entonces nos ha dado una estabilidad en el precio. ¿Y qué es lo que sucede? Estimula a que uno produzca más leche, porque a uno le compran lo que uno produzca. Y como Tony lo ve, la escalabilidad de este programa es infinita. En Ecuador, los negocios inclusivos promovidos por la Alianza ahora se han convertido en una política gubernamental. Existe un ministerio específico en Ecuador que solía llamarse el Ministerio para la Asistencia Social. Ahora se llama Ministerio para la Inclusión Económica y Social. Así que este tema está tan bien posicionado que ahora tenemos un ministerio. Y esta política pública busca proporcionar incentivos a los negocios inclusivos para crear un cuarto de millón de nuevos empleos en los próximos 4 años, mejorando la calidad de vida del 8% de la población de Ecuador. Los negocios inclusivos reconocen la responsabilidad colectiva entre los sectores público y privado, así como las organizaciones multilaterales para combatir la pobreza. La alianza SNB-WBCSD recientemente ha conseguido que el Banco Interamericano de Desarrollo forme parte de esta iniciativa. Las alianzas son fundamentales. Ninguna entidad tiene la solución. Esto implica trabajar con el sector privado, con los gobiernos y con la sociedad civil. Esta es nuestra idea al trabajar con el SNB y con todos nuestros socios para alcanzar esta meta. En Perú, la alianza está trabajando desde el punto de vista de los consumidores del sector con bajos ingresos. Aquí los productos nutricionales no llegan a las personas más pobres de Lima a precios asequibles. La alianza ha encontrado un socio entusiasta en Nestlé para un programa piloto de negocio inclusivo. Como líderes mundiales de nutrición, salud y bienestar, nosotros tenemos el compromiso de llevar nuestros productos y nuestra propuesta de valor a todos los consumidores sin depender de su clase social. Entendemos y estamos convencidos de que la gran oportunidad de crecimiento a futuro de nuestra compañía es realmente enfocarnos en las clases sociales más necesitadas. Y llevar a este grupo a la cadena de valor de Nestlé significa hacer uso de su inventiva innata. El nivel de emprendimiento de las clases sociales más bajas en el Perú es increíble. Si nosotros además les damos las herramientas junto a Nestlé, con la alianza, para crear nuevas fuentes de ingresos, el potencial es infinito realmente. Las comunidades de vecinos de las áreas más pobres de Lima ofrecen la solución. Las amas de casa, como Genoveva, distribuyen los productos a sus amigas y vecinas. Esto reduce los costos de distribución para Nestlé y así pueden ofrecer productos más económicos al mismo tiempo que ayudan a mejorar la salud del área. La nutrición en el Perú es un tema clave en este momento. Entonces el aporte que estas visitadoras van a dar puerta a puerta, no solamente en la venta, pero también en la instrucción de prácticas saludables de nutrición, va a contribuir también a la sociedad en mejorar los niveles de nutrición. Estoy contenta por lo que es así, vendo más. Le vuelvo a decir que tengo más ingresos y más bien pediría a la empresa que nos capaciten, ¿no? Nos digan los productos, ¿no? Qué beneficios tiene y así para ir aprendiendo yo y también contagiar a los demás. Me encanta esa idea porque más si es una amiga, ¿no? Porque ya muy aparte de conversar con ella, conocerla, yo sé que me va a traer algo de calidad. Y al dirigirse a esas 1.6 millones de mujeres, las ventas de Nestlé en ese sector han crecido un 33% en Perú. Ahora, sin el aporte de la alianza en el conocimiento de negocios inclusivos y cómo hacerlos realidad, esto podría haber sido, no hubiera sido posible hacerlo. Es una situación en donde todos ganan. El pequeño productor gana, las personas que transportan la leche ganan, nosotros obviamente ganamos, el país ganará porque podremos exportar productos y el consumidor también gana porque tendrá acceso a productos más baratos y de mejor calidad y con oferta adecuada de productos. Así que esto es algo en donde todos ganarán. Veo una gran oportunidad para América Latina y también veo una oportunidad para las compañías. No es una idea romántica, en realidad es una idea muy práctica y por eso está funcionando.
Si todas las compañías del país comienzan a pensar de esta manera, obviamente podremos cambiar rápidamente la economía de todo el país.